Hola, soy Carolina Zamudio. Bienvenidos a Micronoticiero número 17 de la DIDIS Lima Centro. En la Semana de Acción contra el Dengue, la DIDIS Lima Centro llevó a cabo una serie de actividades enfocadas en prevenir esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Las actividades iniciaron con activaciones en mercados con motivo de promover las medidas preventivas. También se desarrollaron acciones de control larvario casa por casa en diferentes distritos de la jurisdicción de Lima Centro. Se realizaron sesiones informativas en cementerios en marco del Día de Todos los Santos, así como también coloridos pasacalles y concursos de pancartas con la participación de la comunidad educativa. Estas intervenciones permiten reforzar a la población sobre las medidas de control y las acciones que deben de tomar en cuenta para evitar la picadura del zancudo que transmite el dengue. Con el objetivo de identificar las necesidades sanitarias y proponer proyectos de mejora en la infraestructura del Centro de Salud Materno-Infantil Magdalena, la directora general de la DIDIS Lima Centro, doctora Delia Dávila Vigil, junto al coordinador de la RISDOS, doctor José Enrique Matos, y equipo de gestión, realizó una supervisión a este establecimiento. Durante la visita, se recorrieron diferentes ambientes del establecimiento, incluyendo zonas del centro obstétrico, para garantizar la atención del parto y el manejo de las emergencias obstétricas. La directora general manifestó que la DIDIS Lima Centro busca fortalecer la atención primaria de salud en la comunidad, con un enfoque en la mejora constante en beneficio de la población. En el marco de la campaña Niños de Hierro, la DIDIS Lima Centro viene realizando intervenciones sanitarias dirigidas a niños y niñas menores de 3 años y gestantes, con el objetivo de diagnosticar el nivel de hemoglobina que tienen en la sangre y brindarles un tratamiento oportuno. En esa línea se han desarrollado jornadas contra la anemia en distritos como La Victoria, Pueblo Libre, Lince y de manera permanente en nuestros 64 establecimientos de salud. Durante las intervenciones, los niños, niñas y gestantes son tamizados y se les incentiva a realizar su control y completar su tratamiento. Asimismo, el personal de salud les orienta en la preparación de alimentos ricos en hierro y la importancia de la lactancia materna. Y este fue el resumen de noticias más importantes de esta semana. Entérate de más siguiéndonos en todas nuestras redes sociales. DIDIS Lima Centro, Ministerio de Salud. Compunche Perú, Gobierno del Perú.